こういう線。チェーンステッチと言いまして、チェーンステッチでさせていただきますので、なのでちょっと1週間みんないただいてしまって申し訳ございません。こういう線。この覚える？うんうん。He was here。そうですね。Not now。そうそうそう、見て。この人はこの本の。うん。初めてにこの、そうそうそう。¿Qué tal chicos? Saludos a todos y a todas. Me encuentro en un lugar donde venden ropa para caballeros. Porque, bueno, en Japón la presentación, dependiendo del trabajo, es tema importante. Entonces, bueno, fin de semana andamos como hippies. Y bueno, el único que compra ropa así es mi marido porque tiene que... su trabajo se le exige. Y bueno, les estaba mostrando la figura de una persona que sale ahí. Creo que está por aquí atrás de mí. Esa persona escribió escribe estos libros sobre cómo vestirse, estilo business casual. Esta es la persona. Es importante para los japoneses todo este ritual de la presentación. Por ejemplo, si alguien viene a Japón a estudiar, a hacer un curso de los que van aquí, que vienen becados para aprender japonés, les sugiero que traigan un traje. Porque probablemente en algún momento lo van a necesitar, por ejemplo, el día de su graduación. Las formas en Japón son muy importantes. Obviamente hay lugares donde no hace falta este tipo de atuendos. Esto es para el trabajo y es el trabajo de mi marido. El pantalón que tiene, ya tenía como 2 años, entonces como ha bajado de peso, bueno, ya hacía falta comprar otro pantalón. Pero ya hacía falta comprar otro traje. Tiene sacos y bueno, más o menos ha seguido esta línea de esta misma tienda siempre para no errarle, ¿no? Para no errarle y para lograr bien la combinación de todo el atuendo, siempre se recomienda comprar en el mismo lugar. Miren, esta es la chamarra de mi marido que está aquí colgada. Esta es la marca de Issey Miyake. A mí y a mi marido nos gusta un montón de Semiyaki, pero no tenemos muchas prendas de este lugar. Miren, aquí afuera está Semiyaki. Vean lo que es esta mochila. A mí me encanta mucho Semiyaki. Ya sé que algunas personas dirán que esto es muy cheto, que no sé qué es, que no. Miren, mi marido, ¿saben Steve Jobs, que salía en sus ponencias, siempre salía con una camisa como un estilo polo de manga larga negro, de cuello redondo? Bueno, Steve Jobs compró 100 piezas de la misma prenda de Issey Miyake. Mi marido tiene una. Ese es otro lugar. Y bueno, es como por ejemplo a las bodas, ¿no? Hay que ir presentables y así, ¿no? Cuando veo a mi marido esto, es que la industria del diseño, ¿no? Tiene un montón de cosas que hay detrás, el trabajo, el esfuerzo, las telas, muchas cosas que no me imagino, ¿no? Y por ejemplo, decir que esto es muy cheto, que es muy así, es como desprestigiar, ¿no? No darle importancia al trabajo de los demás. Podrán ser, por ejemplo, como yo, que nosotros, mi marido y yo, que no nos da el presupuesto para vestirnos con, ¿cómo se llama? Con ropas así de marcas, etcétera. Yo hace poco subí un video
donde me compro dos prendas en una tienda que es ropa, la ropa es italiana, y compré porque estaba con 50 y 80% de descuento, pero si no, no compro. Pero bueno, les quería mostrar, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Por qué están, las marcas pueden sobrevivir y pueden estar, ¿no? Es el atuendo, la ropa, tiene que ver, es una inversión. Es una inversión en cuanto al trabajo, a la presentación, porque tienes que tratar con clientes, porque tienes que tratar con compañeros de trabajo, etc. Hay lugares donde no se requieren, ¿eh? Por ejemplo, en Google, ahí la gente puede ir hasta, bueno, los ingenieros iban hasta con pantalones cortos y así. Yo tuve la fortuna de ir varias veces a Google, porque cada mes les dan a los trabajadores de Google, les dan la oportunidad de llevar a dos personas una vez, o sea, por mes, dos personas para que vayan a comer a la cafetería, a hacer el almuerzo, únicamente el almuerzo, a la cafetería de Google. Y para esto pueden ser amigos, pueden ser familiares, o pueden ser también clientes. Entonces, bueno, yo veía a los ingenieros en sistemas, etcétera, con sus pantalones cortos, etcétera, y está perfecto. O sea, ahí es la cultura dentro de esa empresa, es así, ¿no? Pero hay otras empresas cuya cultura es diferente, ¿sí? Y hay que irse adaptando. Y bueno, chicos, yo voy a regresar. Yo quisiera ver todo esto de... Yo estoy enamorada de Issey Miyake. Tengo algunas prendas en casa de Issey Miyake que me encantan, konnichiwa, que me encantan, pero las voy a mostrar en otra ocasión. Son como mi... Miren. Ni anillos, ni pulseras, ni relojes, ni esclavas, nada. Pero sí, algunas veces ahorré y me compré un Issey Miyake. Tengo algunas prendas y se las voy a mostrar en otra ocasión. Me gustaría esta mochila. Tal vez algún día. Tal vez. Nos vemos pronto, chicos. Chao.